Mira, me voy a persignar. ¿Cómo le va? Voy a saludar a la hinchada. Buen jueves muy, para usted. Muy buenas noches a todos. Acá estamos. Me siento el Fideo Di María saliendo a la cancha, haciendo ese homenaje. Se siente homenajeado. Sí, tal cual. Se va el ángel de nuestra selección. Y se viene en Netflix la serie. Sí, tal cual. Mira, se me pinta un lagrimón. Sí. Tantas alegrías que nos dio el Fideo Di María, Seba Angelito. Te despide ya. Ahora, nuestra selección midiéndose en el Monumental con cierta congoja, ¿eh? Porque bueno, pero la se cosa va empezó, uno sí, de los mejores. La cosa empezó temprano para el Fideo, no por el tema de que un par de horas antes se. Claro, para se bajarle todo un poquitito la espuma, para que la gente le dé ese homenaje y ahora disfrute un poquitito de la escaloneta y compañía que otra vez está allí adentro de la cancha. Muchas voces de protagonistas, hay visita y tenemos también todavía material y cosas que se van generando. Sí, y nos vamos metiendo en la próxima agenda deportiva porque vamos a adelantarte algo que va a suceder el fin de semana. Así que, si te parece, Ticho, sin mayores preámbulos, a nuestro señor director, el canalla, el Pollo el Chópilas, nos da los títulos y arrancamos. Por el federal, esto tiene que ver con la visita porque se viene la gente de Atedic que dejó en el camino a Real Madrid y se la va a ver el sábado por la clasificación ante los Troncos Fútbol Club. El Lobo a cuartos en Copa Argentina le ganó anoche hasta muy tarde por penales a Boca, el mejor plantel del futsal argentino. Charlamos con uno de la casa, con Mariano Maida. Y el Mestre en el fin del mundo. Esto pasó aquí enfrente. Estuvieron realizando graduaciones y un seminario de jiu-jitsu. Bueno, ¿charlaste con Mariano Maida? Sí, tal cual. Una noche estelar vivió el conjunto que mayor puñado de fueguinos tiene, el equipo de Gimnasia y Esgrima La Plata, que se impuso ayer en condición de visitante en el Quinquela. Allí le ganó a Boca por penales, lo dejó afuera, ahora espera a su rival, espera por San Lorenzo o por Independiente, el conjunto de Mariano Maida, con quien hablamos en el día de hoy. Marian, bienvenido a la televisión pública. Bueno, imaginamos, más que contento, sonrisa de oreja a oreja y se refleja. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Esteban. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días para todos. La verdad que sí, muy contento. Contento y cansado también después de una noche extensa con penales y todo. Y bueno, la verdad que la oportunidad de eliminar a, para mí, al mejor plantel que tiene la Argentina, sin lugar a dudas, por nombre, por equipo, por entrenador. Así que, nada, disfrutando mucho de este momento. Sin duda que, a ver, más allá de todo, ya vamos a entrar en detalle, pero se les dio todo. Iban perdiendo, metiste el arquero jugador, te da la posibilidad esa de llegar al empate sobre el cierre del partido. Bueno, todos los condimentos, todos los aditivos. La verdad que sí, se dio todo bastante redondo, el partido como lo pensábamos, un partido largo, de un resultado muy cortito, con bueno, posibilidades de ambos lados, sabíamos que ellos teniendo la localidad se iban a hacer fuerte, nada, arrancaron ganando y bueno, arquero jugador que a nosotros lo trabajamos mucho, que es un muy buenos jugadores para desarrollarlo, siempre nos trae alegría, a veces sale, a veces no, pero bueno, salió en el momento justo, quedan 2 minutos y bueno, eso nos dio como un envión, sobre todo para poder ganar en su cancha y en los penales, que bueno, pues es una lotería, ¿viste? La verdad que lo de los arqueros es una tarea titánica, porque se ponen ahí en pelotón de fusilamiento, y si rebota, rebota, y si no, no. Así que bueno, se nos dio para nosotros y estamos contentos. Hablame un poco de esto, porque es, sin dudas, el plantel con más fueguinos que está teniendo hoy en día la élite del futsal argentino, pero del otro lado también había un montón, o sea, era sentirse como en la isla. Bueno, eso es terrible, sí, estaba Lauti Gianni, estaba Barrientos también, bueno, Juanchi no es de la isla, pero es de ahí, de Gallego, o sea, y después, bueno, todos los nuestros, todos los jugadores nuestros que son todos fueguinos, más el cuerpo técnico, tengo a Mariano Jiménez y yo. Así que nada, siempre es una alegría que haya tantos jugadores fueguinos, que estemos representando a los mejores clubes
en Argentina y sobre todo, nada, representar a nuestra provincia de la mejor manera. Es muy lindo, siempre se nos tiene presente, así que nada, contento de poder enfrentar a conocidos y demás, que eso es muy importante para el deporte también provincial y de nuestra capital. ¿Motiva esto? A ver, ¿es un incentivo antes de ir a jugarle al mejor plantel que tiene hoy en día el futsal argentino? Vos mismo lo mencionabas. ¿Es el puntero, es el líder que viene en la competencia también? Uno siempre quiere jugar contra los mejores y uno siempre quiere ganarle. Sí, la verdad que estábamos muy motivados, inclusive por distintas cuestiones se nos habían suspendido algunos partidos. El último partido había sido el 16 de agosto, o sea, teníamos muchas ganas de competir, muchas ganas de jugar, si bien nada, no veníamos con ese ritmo de competencia, sí había mucha ilusión por este torneo. Sabemos también que es un torneo muy corto, que nuestro objetivo principal es seguir mejorando en el torneo. Sabemos que un partido puede pasar cualquier cosa. Hoy la diferencia que nosotros es mucha en el torneo en cuanto a puntos. Pero bueno, en un partido a 40 minutos igual a todo. Y creo que supimos aprovechar eso, hacer un partido largo. Y bueno, llegar con chance al final. Siempre está esa ilusión de poder meterte en la siguiente ronda. Así que hoy estamos dentro de los 8 mejores de la Copa Argentina. Y bueno, nos ilusiona seguir adelante, pero sabemos que esto es un torneo que se juega cada un mes. Cada 2, 3 semanas y nada, lo diario, digo, nos ocupa el torneo y queremos estar también dentro de los 8 mejores. Claro, buscando también ese objetivo. Y por lo que vi, no se dio el partido entre San Lorenzo e Independiente. También, a ver, pavada de escollo el que le va a tocar en la próxima instancia. Se sacan a Boca, pero puede venir otro de los grandes candidatos. La verdad que sí, para nosotros es mejor. No nos sienta bien esta clase de partido. No te Creo que hace somos un relajar. equipo que. No, totalmente. Y creo que somos un equipo que necesita este tipo de incentivos y que vamos a ser mejor. A ver, nosotros la ronda anterior, quizás ahora queda muy, muy de visto lo que pasó con Boca, pero fuimos a penales con un equipo de la D. Creo que nos costó mucho jugar esa clase de partido. Entonces, prefiero siempre jugar con equipos, no por desmerecer, sino porque a nosotros nos sienta bien la competencia en cuanto a motivación de la A, así que cualquiera de los dos va a ser bienvenido y tenemos también la ilusión. Por ahora, enfocarnos fuerte en el torneo y cuando llegue el momento, a pensar en la Copa. María, te tocó volver a gimnasia. Gimnasia, uno lo ve de afuera y quiero ver tu sensación, pero parece ser tu lugar en el mundo. Sí, la verdad que me tocó salir un año, volver. Las cosas están prácticamente igual, pero creo que nos necesitábamos mutuamente. El club no estaba pasando un buen momento de lo deportivo y yo tuve dos experiencias que bueno, justamente me generaron muy buena experiencia, muy buenos aprendizajes, quizás algunas más o menos como quería. Pero me enriquecieron muchísimo, crecí y creo que eso también me hizo volver de otra manera. Creo que al club también lo hizo, mi llegada la tomaron de otra manera, así que nada, estamos muy bien. Se dio rápidamente, el equipo estaba último y pudimos sacarlo. Ganamos 4 partidos de manera consecutiva. Creo que lo más inmediato que era sacarlo del último lugar lo hicimos y hoy estamos viviendo un presente ahí a unos puntos de Copa de. Debe entrar a playoff en los cuartos de final de Copa Argentina. Era un año que había comenzado muy complicado para el club, así que muy contento y sí, con ganas de quedarme, ya sentarme y de poder, nada, seguir compitiendo al máximo en un club que me permite desarrollarme profesionalmente como a mí me gusta. Marian, los chicos te conocen, vos conocés a los chicos. ¿Se trabajó más para alcanzar esto, para ir aumentando su rendimiento, más en lo anímico que en lo deportivo? Sí, inicialmente sí, era paliar un poco la crisis, que el equipo había ganado un solo partido de 9 y bueno, pero rápidamente nos encontramos con 4 victorias al hilo. Lo trabajamos mucho, sobre todo de lo anímico, sabiendo que el equipo tenía muy buenos jugadores
como para estar en ese lugar. Faltaba un poquito de una vuelta de tuerca, porque las cosas estaban haciendo bien, inclusive no cambié mucho lo que venía haciendo Marian, que es mi ayudante, no lo cambié, pasa que bueno, quizás el hecho de yo tener mi lugar, de que los chicos ya me conozcan, hace que todo sea un poquito La más sencillo. figura, ¿no? Sí, yo creo que nada, es un lugar que me he ganado y ellos también me respetan, yo a ellos los conozco mucho, a la mayoría, entonces es mucho más fácil. Y bueno, cuando entré, todos se encolumnaron atrás del escudo, sobre todo, ¿no? No de mi persona, sino del escudo, que era lo más importante, es lo que vinimos a cuidar. Y bueno, creo que salió, por ahora salió bastante bien, así que estamos contentos del presente que estamos viviendo, disfrutándolo y sobre todo de la forma que lo estamos haciendo. Ayer se vio, más allá de las individualidades, muchos jugadores jugaron en enorme nivel, más allá de todo, de haber llegado a los penales, de que después sea una lotería, pero tuviste grandes rendimientos, hay altos rendimientos, hay niveles superlativos en muchos jugadores. Bueno, creo que esta clase de partido te lleva a dar un plus, porque nada, jugás contra el mejor equipo de Argentina, como dijiste, el puntero, es una copa, estás a 3 o 4 partidos de lograr un resultado histórico para el club. Pero bueno, yo lo que le dije a los jugadores que bueno, que es una posibilidad, es una oportunidad, que nuestra competencia es el torneo local y lo más difícil es poder reflejar todos los partidos lo que hicimos ayer. Claro. Como entrenador hoy lo que voy pensando es, bueno, digo, ¿cómo hago para que el domingo los chicos salgan con la misma motivación al torneo local teniendo unos cuartos de final en la cabeza? Entonces, porque para mí el torneo local es muy importante. Nosotros tenemos plantel como para estar dentro de los 8 mejores, pero bueno, creo que tenemos que demostrarlo partido a partido. Y bueno, la Copa es un extra, digo, que es hermosa para jugar porque te equipara con todos los equipos. Fíjate que la mayoría de los equipos de la A está afuera. Queda Barracas, Racing, nosotros, Independiente y San Lorenzo. Después están todos afuera. Claro. La llave de abajo está Barracas y 3 equipos de la B. Entonces, es muy linda la Copa. Es un torneo aparte, diferente, pero es un torneo corto, de 4 o 5 partidos. El torneo largo es el de la regularidad, es el campeonato local y ahí es donde nosotros queremos apuntar, obviamente. Te aprovecho para hablar un segundito también de la actualidad del femenino, porque ayer casualmente ustedes avanzaban y avanzaban también las chicas. Sabemos también tu identificación también con ellas. Sí, la verdad que el equipo también viene levantando, eso es importante, se viene afianzando, es el primer año en primera después de la vuelta, y ni hablar que conociéndolo a Fede, que ha jugado conmigo, que ha sido jugador mío también, le ilusiona mucho la Copa y creo que es un torneo muy lindo, ya te digo, nos equipara con todo, lo hemos jugado muchísimo cuando estuvimos en categorías inferiores, entonces hoy es una posibilidad muy grande, así que las chicas también se vienen consolidando y eso es importante para el club. Se viene un año lindo, ¿no? En cuanto a objetivos, ya nos lo estuviste contando, ya más que nada el objetivo es meterse dentro de los ocho, poder seguir avanzando en la copa, en la motivación. ¿Hay algo más en lo personal y en lo colectivo? No, yo creo que cuando tocó la posibilidad de volver, firmaba que el club se mantuviera un año más en primera, sabía que iba a ser difícil, pero nada, ahora yo tengo la cabeza en disfrutar, disfrutar de haber vuelto al club, en disfrutar cómo estamos haciendo las cosas, en disfrutar que los resultados se vienen dando, que no es fácil, sobre todo porque este equipo, nada, tuvo las dos, tuvo las dos situaciones, estar abajo, estar muchas fechas sin ganar, entonces yo lo que apunto a que se disfrute, que podamos disfrutar porque nos costó, porque fue difícil, porque nada, la pasamos mal. Entonces, ahora hay que disfrutar, pero seguir trabajando con mucha responsabilidad y los pibes están muy comprometidos con el escudo, que para mí es lo más importante. Marian, hablando de todo un poco, estamos a la vuelta de la esquina de una nueva Copa del Mundo. Kiki presente como fueguino, también uno saca pecho, ¿no? De eso, pero sacamos pecho de nuestra selección, la de Matías Lucuix.
En este caso que, a ver, llega como candidata, venimos de un título del mundo, un subcampeonato, sin dudas que vamos también allí a Uzbekistán a tratar de dar lo mejor. Sí, la verdad que la vara está altísima. Es lo que han hecho tanto Diego como Matías. Bueno, Kiki, ni hablar, tercer mundial. La verdad que uno ya lo naturalizó y lo normalizó, pero bueno. Es una locura. Nada, no, me acuerdo del pibe con el que compartí selección de Ushuaia, que jugaba, que lo veíamos jugar con la selección mayor teniendo 16, 17 años, jugando nacionales. Nada, es una locura lo que han logrado también con Alamiro. Es un orgullo tremendo que nos sigan representando. Y después, nada, con la máxima ilusión. Pasa que tenemos la vara tan alta que nos olvidamos, que antes nos costaba muchísimo. Venimos de un campeonato, un subcampeonato. Y bueno, entramos en un recambio. Eso es importante también. Así que, nada, yo creo que hay que disfrutar y agradecer, sobre todo porque son jugadores que de a poco van dejando su lugar. Lo fue dejando Basile, Recia. Van de a poco dejando esos lugares y creo que hay que disfrutarlos mucho. Sí, tal cual. Y traigo a la charla lo que vos mismo mencionabas, ¿no? Esto de que empiecen a mostrarle el legado a los pibes que vienen de abajo. Lo vemos a Santi Basile trabajando con la juvenil, al pelado de Estazone. Bueno, es como una bandera, es un estandarte que se va llevando y que se les entrega también a los pibes. Sí, y ellos mismos también, ellos mismos que pasan de ser de jugador a entrenador y pueden trasladar todo lo que fueron viniendo, viviendo, experimentando. Son una generación que nos ha dado muchísimo al deporte y sobre todo al futsal. Antes no había chance de competir con Brasil y ellos han hecho como si fuera fácil ganarle no solo partidos, sino torneos, ganarles de local. Nada, la verdad que cuando repasamos para atrás, han hecho de lo extraordinario algo habitual y creo que ahora es momento de estar tranquilo, de reconocérselo, de disfrutarlos al máximo, de verlos competir y nada, de agradecerles porque en definitiva nos han marcado un camino y esperemos que lo puedan seguir desde otro lugar. Desde ser entrenador, algunos dirigentes, algunos ocupándose de los clubes, así que nada, intentaremos aprovechar y seguir creciendo con ellos también. Marian, la última, como para ir cerrando, ¿el futsal vive su mejor momento hoy, tanto en nuestro país como en nuestra provincia? ¿Ha crecido? Y obviamente de la mano de esto, uno empieza a pensar, no sé, cuando surgieron las leonas, el hockey creció un montón. Cuando surgieron los gladiadores, levantó el handball. Cuando se dio lo de la generación dorada, explotó lo del básquet. Bueno, con estos pibes explotó el futsal. Es un poco difícil decirlo. Yo creo que sí, en términos de jugadores, de materia prima, creo que estamos cada vez mejor. También se le dedica mucho tiempo a la actividad. Nosotros estamos prácticamente todos los días en el club. Pero bueno, sí creo que a nivel estructura, a nivel infraestructura, todavía falta mucho para lograr esa profesionalización que se necesita. De todas formas, yo creo que el torneo argentino es muy, muy competitivo, muy competitivo. Y eso en gran medida lo hacen los jugadores. Yo creo que podemos dar un salto más desde todos lados, pero bueno, también es muy difícil. El país a nivel económico está muy complicado y cualquier oferta medianamente en dólares es muy bien recibida para los jugadores y eso hace que un éxodo masivo. Sí, que no los podamos disfrutar tanto, pero bueno, siguen saliendo jugadores y también es muy competitivo el torneo local, creo que está a las claras. Pero bueno, sí, creo que en términos de materia prima, el futsal está pasando un muy buen momento. Marian, genio, agradecidísimos de la charla. Nos enriquecimos un poco de futsal y obviamente queríamos tenerte, después de lo que fue esta resonante victoria, las felicitaciones extensivo a todo ese enorme plantel de fueguinos que tenés. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos estar pronto también por allá, en algún momento. Ojalá también sea con el club. Agradecerle a los amigos
de la TV pública y bueno, a disposición, un saludo grande para vos y para todos que anden muy bien. Ahí estaba un Mariano lujito, Maida. Mariano Maida gran con momento nosotros, de gimnasia, ¿no? Tal cual, cambió la realidad del conjunto tripero del equipo del Lobo. ¿Es su segundo o su tercer regreso a gimnasia? Me parece que el tercero. No recuerdo, me parece que... Salonero, fue... digo, ¿no? Porque ya claro, también estuvo con las chicas. Sí, el segundo, de... claro. Abierta, claro. Sí, sí, mal no recuerdo. Nos vamos a la pausa. ¿Lo hacemos antes? Sí. Con una recomendación. A ver. Super te ofrece ahora internet más televisión HD a un precio imperdible. Además, te llevas mío la plataforma... de streaming de Super, 2 meses gratis, totalmente bonificada su instalación. Además, si querés mayor velocidad para navegar, 50, 100 o 300 megas, llama ahora 0810-222-2323 o ingresa a superconectados.com.ar. Segundo bloque de TVP Deportes de jueves, aquí estamos, ¿eh? Ya Nos lo habíamos tenemos adelantado. Con nosotros a los invitados del día. Está Martín, está Ángelo. Bienvenidos los chicos de ATD. ¿Cómo estamos? Hola, Amparo. Hola, Martín. Gracias por la invitación. Acá, palpitando el encuentro del sábado. Bueno, y ya para meternos en clima, Ángelo, vamos a meternos también porque hemos recibido imágenes, las vamos a ver, de lo que fue nada más y nada menos que el partido que le ganaron a Real Madrid, porque hubo previa para llegar a esta definición del sábado, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, nos tocó enfrentarnos con el Real Madrid. Se armó un lindo partido, la verdad que nos encontramos primero con una cancha muy chica, una pelota que no conocíamos también, que una Nassau muy liviana. Y bueno, eso nos costó al principio, los primeros 20 minutos, acomodarnos de otra manera, ¿viste? Me dijeron, a ver, te lo pregunto a vos que estuviste ahí, te lo pregunto también a Martín, es más o menos de las dimensiones de largo la cancha de San Martín de la cancha del CAEF, pero un poco más ancha, me dicen, ¿puede ser? Exactamente, así. Y no sé si un poquito más corta también todavía. Ajá. Que eso es lo que nos hacía que tengamos mucha presión a la hora de la salida, no poder jugar por abajo. Ellos y el arquero nuestro, los dos constantemente tirando pelotazos, entonces eso es lo que nos jugaba un poquito en contra para salir de abajo, ¿viste? Y también encontrarnos con unos pelotazos de espalda para ellos también encontrarse así también como los primeros, como el primer gol de ellos. A ver, vuelta del receso, había que acomodarse otra vez porque tuvimos el parate invernal y se vino nada más y nada menos que una clasificación a un regional, Martín. Sí, la verdad que sí. Complicado la situación. También nosotros la ciudad no teníamos la cancha, por suerte la municipalidad hizo el esfuerzo, nos prestaron para empezar a entrenar, lo mismo que nosotros como la CR. Y bueno, la verdad que llegamos al partido el sábado con 3 entrenamientos. Uno va acomodando como puede el esquema que uno o cómo quiere jugar, cómo quiere formar, por más que veníamos jugando bien el campeonato que nosotros, gracias a Dios, fuimos campeones, jugamos muy bien para mi criterio. Y bueno, era acomodar un poquito las piezas. Se nos hace muy difícil llegar a un torneo. Nosotros lo tomamos con mucha seriedad. Este torneo para nosotros es muy importante. Y el clasificatorio. Pero bueno, tenemos los jugadores, más el cuerpo técnico, más los dirigentes, el club, que le metemos más el corazón que otra cosa para que los chicos compitan. Ángelo, habían sacado 2 goles de ventaja, no lo pudieron sostener. Dos goles como... Iban ganando nosotros, adelante, perdón, sí, claro. Íbamos 2-1. Sí. Y la última jugada, antes de que termine el partido, un centro del costado, llega, pasó al segundo palo, la bajan al área y nos meten el gol. O sea, vamos y a sacar termina. El medio y termina el partido. Así que a sufrir ahí con los penales. Pero nada, ya estábamos... ya en el desarrollo del segundo tiempo, ya estábamos más consolidados, ya teniendo la ventaja, jugamos a nuestro ritmo. Las decisiones arbitrales medio como que nos jugaron un poquito en contra. Estaba un poquito inclinada la balanza para mi gusto, pero lo pudimos sacar. Pero bueno, mala fortuna que nos terminan empatando, pero los penales fueron para nosotros. Y ahora como capitán, como referente también de este equipo de ATDIC, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo se ha preparado el equipo en la semana pensando obviamente en esto, en la final? Sí, como siempre, primero analizando lo que sucedió en el partido, ahí atacando... en la defensa, la presión, tenemos la cancha, tenemos el gimnasio, así que no, como nos vinimos preparando todas estas últimas semanas, lo tomamos de la misma manera y sí sabiendo que nos jugamos ahora el
clasificatoria. Martín, en un primer momento nosotros teníamos la información, requerimos a vos antes de pautar esta nota, porque en un primer momento se había deslizado que jugaban el viernes. Sí, la verdad que sí, nosotros después que terminó el partido, a los 10 minutos en la cancha le dijeron que se jugaba el viernes 21 horas, la verdad que también eso lo hablamos con los dirigentes del otro club, tomamos la determinación que no podíamos, no se puede jugar tan tarde y la verdad que nuestros jugadores trabajan, hacen el esfuerzo para viajar, piden permiso en sus trabajos, lo mismo que que le pasa a la gente de Río Grande. Era una complicación muy grande poder juntarlo. Y la verdad que entendieron las ligas, tanto de Río Grande como la de Ushuaia, y bueno, se pasó el partido para el sábado a las 15. Sí, el sábado, y todo sigue siendo complicado, porque hay muchos compañeros en el fútbol, en el deporte amateur, que trabajan mediodía el sábado, ¿no? Sí, Ángel. Claro. Nosotros tenemos 4 o 5 jugadores que ya le tuvimos que hacer pedir el permiso en sus trabajos. La verdad que sus jefes hacen el esfuerzo para que los chicos jueguen, que disfruten en estos tiempos que es tan difícil disfrutar, entonces los dejan salir y la verdad que uno trata de que hagan lo que les gusta. Hablando de todo un poco, de clasificar, o sea, de ganar la final, estamos a un mes ya del inicio mismo de la competencia, de la cita regional, sin duda que después habrá un tramo preparatorio como para pensar de lleno en lo que va a ser eso. Sí, tal cual. Lo bueno es que ya pasó esta instancia, tenés todo ese tiempo. Han llegado jugadores que se están acoplando al club, más la base que ya estaba. Y sí, ya con ese mes de trabajo creo que nos va a venir mucho más a favor, ¿no? El rodaje, ya tengo un par de partidos encima y eso es lo que nos va a hacer crecer y atender todo lo que nos queda, ¿no? Que van a ser, por lo pronto, Mercantil y CAEF, que son de acá, además Camino de Río Grande. Así que hay que prepararse bien porque va a estar bastante picadito eso. Bueno, no podemos dejar de contar la historia. No toda la que quieran, pero Atedic Los Troncos es Atedic, Atedic. Claro, Martín, prácticamente. Atedic, digo, Atedic. Porque la gente, hay algunos sí. Que publican una cosa, otra. Sí, la verdad que sí. Un poco un tema administrativo, sí, digamos, ¿no? Es un tema administrativo, pero es Atedic, versus Atedic de Río Grande. La verdad que para nosotros es histórico. Como cuando el fundador, que es Manuel Trentino, decidió armar Atedic Ushuaia. Lo mismo hizo con... También decidimos haya un Atedic en Río Grande. Y la verdad que el equipo de Río Grande ya viene con los últimos 2 años de mucha competencia. Perdieron finales de campeonato con Camioneros. Vienen ahí entre el segundo, tercero y tuvieron la posibilidad de campeonar. Es un mérito de los chicos que hacen, que le meten también más pulmón que nosotros y la verdad que para nosotros lo vamos a tomar también, por más que seamos rivales o 90 minutos, porque los dos queremos ganar, los dos queremos entrar al federal, nuestra meta es el federal para los dos y nos gusta competir, así que nada, es una fiesta para nosotros, a Atedic, lo que queremos el club y queremos lo mejor, pero bueno, vamos a tener que jugar, ganar el mejor. Hablando de que ganen mejor, ¿cuáles son los puntos salientes? ¿Qué nos podés decir de este plantel de Atedic local? No, creo que la primer base que tenemos son 3 delanteros, que son unos bestias. Ahí está Mariano, el guachín, que te corre por la izquierda. Es un punta que está en todas, no se cansa, va bien. Bueno, hizo los goles, ¿no? Hizo los 2 goles, claro. Incluso. Va bien, no se cansa por las bandas. Bueno, después lo tenés a Maxi Bosic también, que te arrastra todo, te la banca, una te limpia. O dos va a tener por partido, lo decimos nosotros en el relato, ¿no? Aparte, le tiran cualquier cosa te la baja, claro. Exacto. De hecho, en el segundo gol nuestro, tiene todo el tiempo del mundo para poder definir el frente al arco y lo espera Mariano Alguachín para tocarse al medio, que sea más fácil el gol, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, también Gastón desequilibrando, que juega de 10. Bueno, apareció Franco Llama. Sí. Apareció Franco Llama, que es una buena solución para nosotros y que le pelea a cualquiera y está para ser titular o el primer recambio. Pierde el pelo, pero no las mañas, Franquito. Tremendo goleador. Tremendo goleador. La verdad que yo cuando decidí armar el equipo nuevo para enfrentar estos dos partidos de clasificación y pensando en un futuro el federal, yo hablé con ellos y le dije, miren, no, yo no voy a traer cantidad, voy a traer calidad.
Cuando me senté y hablé con Franco, le dije, mirá, te sufrí tantas veces, Franco, claro, que ahora sí. Te quiero disfrutar. Uno sabe lo que le puede dar Franco, uno sabe, volvió Luca Ceballo también al club, jugó muy bien el sábado pasado, trajimos a Alexis, fuimos sumando, Nico Barbosa. Entonces, nada, más lo que yo tenía. Yo más la base, con eso. Exacto, el equipo campeón. Yo sé lo que me puede dar cada jugador, yo sé lo que me puede dar Maxi, lo que me puede dar Mariano, lo que me puede dar Gastón, lo que me puede dar Ramiro. Descubrimos un arquero que es atajador de penales. Y sí, bueno, que lo había hecho muy bien y que la otra vez que vino aquí a visitarnos, exacto, contaba que no hace mucho que está en el club. En los momentos difíciles aparece, tengo los centrales cada vez están más firmes. Entonces vos vas viendo que el equipo, el mediocampo juega. Es lo que uno quiere, que a veces es difícil ver jugar un equipo bien acá en nuestro fútbol. Entonces esa es la idea, la base la tenemos y la verdad que nos gusta jugar al fútbol. A mí me gusta jugar al fútbol y ese yo quiero que sea la identidad del equipo. Escuchándote y sumando a Ángelo a la charla, ¿sienten que este es el momento entonces? Yo creo que sí, venimos con este envión de la Copa y internamente tenemos una confianza, pero nuestra, no de arrendado ni nada, sino que estamos confiados en que esto lo podemos sortear y pasar de instancia y seguir al mismo nivel e incluso un poco más todavía, ¿no? Pero creo que sí. Ángelo, y más allá de que esto, como contábamos en un momento y ya empezando a cerrar, es Atedic contra Atedic, también es la ciudad, deportivamente hablo de esta rivalidad, es la ciudad para ver quién se queda con 3 y el otro con 2, ¿no? Porque en realidad va a ser una zona de 5 y uno de las dos ciudades va a tener uno menos, bueno, lo dirimen entre ustedes, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es lindo ese desafío, ¿no? Saber que podés dejar afuera un equipo de Río Grande y seguir sumando para tu ciudad, es lo más lindo, ¿no? La pica, el folclore ese de competir con un equipo allá, pero la realidad que, bueno, que ojalá que quede para nosotros y seguramente va a ser un lindo espectáculo que nada, que ojalá que lo traigamos para acá. Chicos, lo mejor entonces, lo mejor para el que se viene, que se termine como esperan ustedes, que se dé lo mejor allí en Río Grande. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes, gracias por invitarnos y siempre acordarse de Atedic. Y bueno, vamos a hacer el esfuerzo de poder venir con el objetivo. Representan a la ciudad, sí, representan a la liga y representan a su club. Así que, chicos, genios, lo mejor. Ticho, ¿qué pasa? Nos vamos a la pausa. Dele. Antes de esto, te voy a dar una recomendación. ¿Estás listo para ser parte de la revolución tecnológica? Mega Solution es tu respuesta. Encontrá productos informáticos, atención personalizada de confianza, el mejor precio. Nos encontramos en Rivadavia 152 entre San Martín y Deloki. Horario de corrido y escucha bien. Si no, nos podés buscar en las redes. Ajá. @megasolutionus en Instagram. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Ahora sí lo hacemos con Info Deportiva. Nos dice. 9º bloque de TVP Deportes, el tercero. Bueno, ¿llegan las artes marciales? Sí, tal cual. En este momento vamos a compartir lo sucedido, lo acontecido con el jiu-jitsu. Nos metemos en clima. El departamento creativo ha trabajado, ha hecho un clima. Y como indicaba el graf, ya lo tenemos allí, ajá, al mestre, a Fabricio Martins, que vino a realizar un seminario de la especialidad. Vino además a graduar a los exponentes locales, alrededor de 70 participantes entre... En el Nana Giró, ¿no? Sí, tal cual. Entre los más pequeños, que ahí se ven en pantalla, y aquellos más avanzados... Estuvo realizando técnicas allí, más que nada trabajando con los cinturones más avanzados de la especialidad a nivel local, que ha tenido un crecimiento exponencial tremendo, Tincho. Lo hemos visto en los distintos eventos que se vienen realizando, los deportes de contacto, deportes de combate que suman al jiu-jitsu y cada vez son más los que lo desarrollan
aquí a nivel provincial. Y que se van sumando a estas veladas que suceden y que hay varias artes marciales. Como bien decías vos, ¿no? Cada vez se suma más gente a la práctica y a la competencia del jiu-jitsu, ¿no? Y este es uno de los líderes del jiu-jitsu en Copacabana más grandes que tiene justamente la actividad, este arte marcial. Es séptimo grado de jiu-jitsu, el maestro que vino a dar su sabiduría, que vino a dar sus conceptos aquí al fin del mundo. Ushuaia también pasó por Río Grande, aprovechó para que se dé no solo esto, el seminario allí con los más pequeños de las técnicas, sino también las graduaciones. Ajá. De los cintos más avanzados, los instructores que ya pasaron un escalón más a nivel local y que van promoviendo la actividad aquí en Ushuaia. Ahí se ve cuando se les brinda su diploma de graduación a cada uno de ellos. Sin duda celebramos este tipo de visitas ilustres también aquí a la Tierra del Fuego. Capacitaciones, ¿no? Sin tal cual. A ver, tenemos nota con uno de los instructores, con uno de los responsables de las escuelas locales. Charlamos con Valentín Gorosito, que esto nos dijo. Tuvimos el honor de estar en presencia de nuestro mestre, Fabricio Martín, que vino desde Brasil, Copacabana, ¿sí? A dar un seminario, más que seminario, a graduarnos. En especial a varios. Pero yo tuve el honor de recibir el cinturón negro por parte de él, junto con mi compañero Diego, que estamos a cargo de la Academia Fit Piana acá en Tierra del Fuego. Bueno, sin duda es un honor de poder recibir al maestro aquí en Tierra del Fuego. Hemos visto un enorme despliegue, hemos visto muchos chicos también de la especialidad, muchos chicos que se van sumando a lo que es el jiu-jitsu. Sí, en realidad ahí fueron algunos. En realidad somos acá, estamos hablando en Ushuaia, ¿no? Hay más todavía, yo tengo un montón más y mi compañero Diego, que es el otro profe ahora, que ya no somos más instructores, también tiene más. Lo que pasa es que no pudieron participar. Y en Río Grande hay el doble de gente, mezclado entre chicos y grandes. Estuvieron trabajando técnicas, te estuvieron más que nada dando herramientas deportivas. Contanos también de este seminario. No, mostrando más que trabajando. Porque viste que en el seminario no podés especializarte en algo. Viene el profe y muestra todo rápido y vos vas tomando lo que más o menos te acuerdes. Pero la verdad que de lo que mostró sirve todo, por supuesto. Y bueno, ver las técnicas de nuestro maestro más grande es un gran honor. A ver, contanos un poco, ¿cómo está el jiu-jitsu de la Tierra del Fuego? Y ahora el jiu-jitsu en Tierra del Fuego está creciendo. Nosotros somos una de las academias más grandes que hay en Tierra del Fuego. Por suerte está creciendo, ¿sí? Por lo que yo estoy viendo en mi percepción, ¿no? Lo que vi en el seminario. Bah, todos ellos eran de la academia mía, ¿viste? Ninguno de otra. Pero por lo que yo veo en los torneos, cada vez hay más gente. Desde que yo empecé, que eran a veces habíamos 10 personas, a lo que es hoy, que puede llegar a haber 200 personas en un torneo acá en Tierra del Fuego. Ya como para ir cerrando, para que la gente sepa, ¿qué caracteriza al jiu-jitsu? ¿Qué es el jiu-jitsu? Contanos un poco, adentrarnos un poco en lo deportivo. El jiu-jitsu brasilero se basa más que nada en las estrangulaciones y luxaciones de articulaciones. Más que nada en las estrangulaciones. Vos tenés dos estilos con lo que se llama el kimono y el grappling. El grappling es sin el kimono. Pero generalmente se entrena con kimono, donde se practican muchas ahorques y estrangulaciones más que nada. Y se basa más en la lucha del piso, por así decirlo. Pero también tiene la parte de arriba, que son derribos. Para que la gente sepa, como para sumarse a la especialidad, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden acercarse? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Y nosotros tenemos varios lugares, pero por ejemplo tenemos en la Academia Central, ahí en la calle Aristóbulo del Valle, donde sería la Huérfanos, donde se entrena kickboxing. Lunes, miércoles y viernes a las 18 horas. Si no, tenemos ahí en Cotaix, que sería en la calle Perón y Vera. Lunes, miércoles y viernes a las 21 horas. Y si no, tenemos en el gimnasio Ladrillo,
ahí en Francisco Torres, 1491, la altura, ¿no? Martes y jueves a las 18 horas. Bueno, oferta para todos entonces, acercarse. Y sí, si no, me pueden contactar en el Instagram, por mi nombre, Juan Valentín Gorosito 6. Ahí me pueden preguntar cualquier cosa y les paso bien la información, no hay ningún problema. Y me voy a rectificar al aire, bueno, porque dije séptimo grado, octavo grado que tiene el mestre, le sumamos no sea uno cosa más, que venga, no vaya mestre. A ser. Bueno, instantes finales de este jueves. Y si no lo hicimos en todo el programa, no lo vamos a hacer ahora por cábala. No te vamos a decir nada del partido de la Argentina. Sí nos vamos, como ustedes, a disfrutar del complemento y este buen pasaje de nuestra selección. Nos vamos. Bueno, de cualquier forma, de cómo, ratito, no, sí, ¿cómo no hablar de la goleada de Bolivia? Sí, tal cual, en la previa, con el antecedente ese que... Ya empezaron a tirar, que nos vamos un poquitito más no para arriba. No solo no doblaba la pelota, parece que algunos pelotazos todavía no bajaron, quedaron suspendidas. En la estratosfera la pelota. Bueno, más allá de eso, nuestra selección, con esta posibilidad única de despedir a uno de los más grandes de la historia, el otro no está presente, así que... Se espera mucho en lo colectivo, desde luego, del resto. El primero en reemplazarlo, Angelito Di María, para tirar algunas cositas, fue Nico González, que vino siendo de lo mejor en nuestro país, ya en el correr de las fechas que se estuvo presentando. Fue, para mi entender, el que mejor reemplaza a Di María en su función. Digo los partidos anteriores, ¿no? Pero le faltaba el gol, ¿no? Porque jugaba tal muy cual, bien. Pero llega, desborda y después tiene algo que Fideo no tenía, que tiene un poquitito más de retroceso. Claro. En este caso es el reemplazante natural el que va a llevar ahora, de aquí en adelante, la camiseta, la 11 clásica, va a ser Lo Celso. Y bueno, algunas cositas, ¿no? Habrá que recordarlo al Fideo como un jugador que escribió su nombre en la historia en cada una de las finales que disputó. Bueno, mañana lo veo en el mejor día de la semana. Tal cual, con todo el compacto, con todo el cierre, obviamente, de la semana, con la agenda. Nos vamos. Chau, disfrute de la Argentina el segundo tiempo.